nos hemos llegado hasta la municipalidad para conocer cómo está funcionando y qué áreas, por sobre todo las cosas. Primero, nos aclararon que es de 9 a 13 y que hay que tener en cuenta que en casi todos los casos hay que retirar turno previamente. Por ejemplo, seguridad ciudadana, rentas, que tiene su oficina aquí en el primer piso, todo lo que tiene que ver con lo que funciona en el segundo piso, como habilitaciones, todo eso está funcionando. También el registro civil. ¿Hay gente que se quiere casar en este contexto? Esto nos lo cuenta Valeria Gudiño. El registro civil está trabajando de 9 a 13 horas. Aquí en la Municipalidad de Villa María, como así también en el Municerca 1, en el Municerca 2 y en el Municerca 4. Bien. ¿En todos los puntos que usted mencionó se pueden hacer todos los trámites o algunos solamente aquí? ¿Cómo es eso? No. Los trámites, por ejemplo, que se hacen acá en el Registro Civil Central son trámites de DNI, ¿sí? Inscripción de defunción, lógicamente, trámites legales, porque el área de legales trabaja aquí, como así también el área de matrimonios, ¿sí? En el Municerca 1 realizamos trámites de DNI, en el Municerca 2 hacemos trámites de DNI y en el Municerca 4 realizamos la inscripción de los recién nacidos. Ah, buenísimo. En ese sentido, ¿qué hay que tener en cuenta para aquellos que desean realizar trámites? ¿Hay que sacar turno? ¿Hay que venir directamente? Aquel que quiere, por ejemplo, el tema del casamiento, que ya se puede, ¿cómo es? ¿Cómo se puede hacer? Sí, hay que solicitar turnos, por ejemplo, para hacer en el Municerca, para hacer los DNI, el mismo personal del Municerca, ahí le van a otorgar los turnos. En nacimiento, en el mismo lugar, que es en el Municerca 4, allá donde está el BEA, también le van a dar turnos. Y en la Casa Central, a partir del día de ayer, hemos reabierto la agenda, ¿sí? También con turnos, teniendo en cuenta que vamos a realizar las ceremonias con todo el protocolo correspondiente. Bien. ¿Eso implica menos gente en el lugar, sobre todas las cosas? ¿Qué implica el hecho de casarse en este contexto? Y en este contexto el hecho de casarse implica que en la ceremonia va a estar el oficial público que celebre dicha unión, los novios, los testigos. Vamos a comenzar con todo ese protocolo y de esa manera a empezar a hacer las ceremonias. ¿Han habido divorcios a lo largo desde marzo a la fecha, a lo largo de la pandemia y de la cuarentena? Sí, trajeron a la área de legales 5 divorcios para inscribir.